Pues mi intervención ha tratado sobre los hechos que se dieron previo a la declaración del conjunto histórico de Córdoba, que lo he puesto, ya se había salido en esta jornada, pero he puesto de relieve que no se trata de una nueva declaración, sino que es una ampliación y un cambio de nombre de la que se hizo en el año 84 de la Mezquita de Córdoba. Y he explicado cuáles son los criterios del valor universal excepcional que se desconoce y que, aparte de los cuatro criterios que, por los que está el bien en la convención, que es el 1, el 2, el 3 y el 4, pues además se desarrollan en la declaración retrospectiva la autenticidad y la integridad del bien, que es un gran desconocido, ¿no? Mi intervención, como no soy técnico, soy periodista, entonces ha sido una recopilación de todo lo que los periódicos, bueno, los periódicos y la ciudadanía hizo o comentó cuando se concedió a Córdoba el título de Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico, la judería, el centro histórico. Y eso queda reflejado y la intervención, las cosas que hizo el ayuntamiento, los libros que se escribieron, los folletos, eso. Bueno, yo creo que es un resumen. Para el que haya leído la prensa, pues ya lo tiene hecho, pero vamos, es un resumen de prensa que está bien. En mi participación he tratado de hacer un recorrido por lo que es la conformación del conjunto histórico de Córdoba a lo largo de un proceso milenario, centrándome fundamentalmente en lo que es el viario, las calles de la ciudad, como un proceso histórico continuado desde el primitivo trazado de la ciudad romana en el siglo I después de Cristo, perdón, en el siglo I, la totalidad, una parte de ella ya estaba en el siglo II antes de Cristo, hasta la actualidad, a partir de una serie de cortes temporales que explican lo que es esa realidad que es ahora mismo el viario de nuestro conjunto histórico.